Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a José Miguel Gómez y Montero. Hablemos de salud mental. Mi respeto, profesor. Muy buenos días, gusto de verlo. Bien. Me gusta venir al programa, socializar con usted. Y con los amigos, porque usted tiene un... Además tenemos un problema, usted y yo, porque uno recibe el que recibe la presión cuando usted falta soy yo. Vamos a tener que arreglar eso. Me llama. Sí, pero a mí, ¿por qué usted? Digo, no, es que él se... Espérese. Esa es su sección, él a veces tiene que salir del país, pero no me está yendo muy bien con la presión que recibo. Quizás que le brinden a uno un buen vino una noche para un poco volver a la justicia. Pero hay un tema que ya Avis lo adelantó y qué bueno, porque es un tema que llama mucho la atención y que hay muchos errores en torno a él. Es algo fundamental para la existencia, casi básico, que es esto de la felicidad. Pero también hay un concepto de felicidad positiva, que me gustaría que comenzáramos por ahí, definiendo qué es eso de felicidad positiva. Bienvenido, profesor. Adelante y valor. Bueno, se está hablando mucho hoy de la felicidad fluida, de la felicidad positiva, de la infelicidad oculta. Y la felicidad, aunque es subjetiva, no se ve, no se palpa, pero se siente, se vive. Y el que la vive puede disfrutarla a través de los 6 bienestares. Un hombre como tú, como yo... 6 bienestares. Usted lo va a definir uno a uno, ¿verdad? Sí. En confianza aquí. Sí, okay. Vamos a lograr eso. Okay. Los 6 bienestares para envejecer sano, para vivir sano. Okay. Primero el bienestar físico. Comer saludable, hacer ejercicio, ejercitar el cerebro, chequeo médico. El bienestar financiero. Y el bienestar financiero es cómo usted maneja sus ahorros. Es importante que después de los 60 no maneje nuevas deudas. Trate de ir pagando sus deudas, trate de ahorrar, tenga más de una fuente de entrada, priorice los gastos, no se lleve del mercado y del consumo. Entonces, eso es importante. El otro es el bienestar emocional. Aprender a conocer tus emociones y aprender a lidiar con las emociones de los demás. Esa empatía emocional de aprender a vivir armonizado hasta en la soledad, lograr armonizar tu interior con tu exterior es fundamental. El bienestar social, la capacidad que tú tengas para readaptarte a la sociedad, mantener los vínculos primarios, mantener la socialización, las tertulias, los encuentros, porque al final en la vida tienes que aprender estas 3 cosas. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quiere terminar y quiénes son tus compañeros de viaje? Entonces, eso se construye en el camino. Y el otro bienestar es el bienestar familiar, el bienestar pareja. Y por último, que es muy interesante, quizá el primero, es el bienestar espiritual. Pero cuando hablo del bienestar espiritual, no estoy hablando de una religión específica que hay que hacer ni militar. Estoy hablando del bienestar espiritual en la conquista del ser, no del parecer. Llegar a tener sentido de vida, sentido de utilidad, sentido de trascendencia. Poder conectarse con uno mismo y practicar una fe, una bondad, una reciprocidad, un altruismo, una compasión a través de un estilo de vida. La gente, cuando le habla mucho de la felicidad positiva, es una persona que vive es una práctica diaria de vida que dice, no me dañe, no te daño. Es una gente que es llenante, que es nutriente, que vive la felicidad a través de lo que le llaman las actitudes emocionales positivas. Si usted quiere ser feliz, adopte actitudes emocionales positivas. Cuesta mucho, pero se logra. Alegría, bienestar, compasión, solidaridad, altruismo, perdón, afectividad. Fíjate que el que pone en práctica el funcionamiento en una sociedad individualizada, con crisis de identidad, narcisista, egocentrista, excluyente, es decir, es una sociedad que te pone tantas energías negativas y te carga tanto, que por eso mucha gente se está despersonalizando,
Por eso mucha gente se está enfermando emocional y moralmente. Y hay gente que te dice, pero si yo tuviese buenos ingresos, yo sea la persona más feliz. Sin embargo, está demostrado y está estudiado desde el Producto Interno Bruto, desde pobreza, desde clase media, clase alta, que la felicidad no tiene nada que ver con el ingreso de vida. Está demostrado que el ingreso de vida tiene que ver con el nivel de educación y el nivel de cultura, es lo que tiene que ver la felicidad. Y lo espiritual. Que y lo menciona. Espiritual, porque la felicidad no se puede comprar. Sí. Pero también hay un dato que llama la atención. El ser humano, el globo terráqueo y sus habitantes, nunca había sido menos pobre que hoy. O sea, nunca. O sea, la gente piensa como que el mundo está acabando. No, no, no. Recuerde las condiciones de vida de la humanidad hace apenas 50, 60 años. Incluso en términos de la libertad, es apenas en los últimos 30, 40 años que se ha generalizado y es mayoritaria la vida más o menos democrática. Ahora, llama la atención que con el desarrollo económico, nuevas tecnologías, mejorías en las condiciones de vida, que pueden ser todo lo malo, pero como les digo, o sea, comparado con hace 40, 50 años, esto es la maravilla. Sin embargo, estamos en un momento donde se dice que la gran peste, y así es, del siglo, es la depresión. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente tiene oportunidades como nunca, condiciones económicas que jamás, porque la gente se le olvida que antes era una élite, que tenía, señores, aquí en los años 50, un licenciado en lo que sea era una cosa. De segunda, como decía así vos. De sencillo. Entonces, ¿por qué con tantos avances materiales al mismo tiempo ha llegado con tanta fuerza la depresión, que es uno de los signos más terribles de la infelicidad? Sí, mira qué bonito, es contextual. Por eso que me gusta venir a este programa. No, es que tenemos muchos años en esto. Tú eres un hombre de cabeza amueblada. Yo tengo una maestría, gracias a usted. Un hombre de cabeza amueblada, eso hay que entenderlo y decirlo. Y hace una entrevista fabulosa. Mira, el posmodernismo, se está estudiando mucho el concepto del hedonismo, que ha fomentado vivir por el placer, para el placer, y morir por el placer. Después nos hablaron de la cultura de la prisa. Antes tú entendías los procesos de que había que trabajar, estudiar, acumular cosas de forma sostenible para poder llegar. Hoy en día queremos más cosas en el menor tiempo posible. El relativismo ético nos han dicho que los valores son relativos, que la dignidad, la libertad son cosas relativas, porque lo que es sustantivo y sustancial para esta vida y estos procesos es lo tangible, lo que se puede ver y lo que se puede mostrar como fenómeno de éxito. Por eso hay gente que valora más la jipeta, la tierra, la buena casa, que la familia, que la pareja, que a la propia condición humana, ¿verdad? La otra parte que nos han planteado, llegamos a la cultura likes, a la cultura de todo lo liviano, lo banal, al consumo desmedido, ¿verdad? Entonces queremos tener más y nos han dicho que hay que tener más y consumir más, y hoy hemos llegado a la cultura de lo desechable. Ya todos y todo lo que tenemos se puede desechar. Y el ser humano en ese proceso ha ido perdiendo lo esencial, ha ido perdiendo la razón de humanización, la razón de existencia, para entender que no es posible convivir dentro del concepto del placer y vivir por el placer y no tener placer en la vinculación del otro que ama. Es decir, el amor nos lo han desconectado de la afectividad humana al amor al dinero, al amor a lo material, al amor a la otra cosa. Pero yo hablo mucho del ser huérfano de Dios y de Marx, un poco en el sentido de que después de la Revolución Francesa, pues comenzó a bajar la influencia de los religiosos y entró, a partir de la Ilustración, todo esto de lo racional, Voltaire. Entonces, de repente, lo racional va desmantelando lo religioso, pero no es capaz de sustituirlo. Entonces, de repente nos encontramos, pasan los años, y nos encontramos con un ser humano que ya no es tiene esa religión
que en su parte negativa era una especie como de alienación feliz. Entonces ya yo desmonto esto, pero soy incapaz, como el ser totalmente racional, de crear ese ambiente de felicidad y de encontrar esa razón espiritual que no religiosa. Entonces, de repente, es un poco como el marxismo, el socialismo sin el nombre, sin el hombre nuevo. Mm-hmm. Si usted reproduce a Stalin y no al Che, mm-hmm, se fuñe la cosa. Entonces, ¿hasta qué punto esta orfandad de que ya lo religioso no es lo que era, pero tampoco el ser racional, fruto, insisto, que viene del fin del siglo XIX para acá, mm-hmm, ¿verdad? O sea, entonces de repente hay esta soledad, hay esta infelicidad en el momento más ilógico, porque, insisto, nunca habíamos sido menos pobres que ahora. Por eso tenemos un ser humano más débil, más vulnerable. ¿Y hacia dónde vamos a partir de esto? Ahí vamos a una patología social, sí, lo que le llamaba Suleiman una desmoralización sin esperanza, un nivel de narcisismo y de egocentrismo de un ser humano más enfermo, más desconectado de él mismo. Y por eso tú te das cuenta que ese hombre le cambiaron el cerebro. Y han cambiado, cuando yo digo el cerebro, es que le cambiaron a través de unas neuronas que le llaman neuronas espejo, ha ido consumiendo de una forma tan rápida todo lo nuevo, que lo esencial, con las necesidades primarias que vivía el hombre, que trabajaba para la conquista de cosas tan ligera, pero que eran consustancial para la vida, ha cambiado tanto que hoy cosas como hace 15 años, 20 años, como era el compartir, hemos vivido de una sociedad rural a una sociedad urbana. Hoy vivimos en una torre y no sabemos quién vive en el tercer ni el cuarto piso, ni nos interesa. Hoy vivimos con vecinos que ni nos saludamos ni nos conocemos. Hoy podemos vivir en una comunidad indiferente a los problemas de esa comunidad. Hoy vivimos con mucha opulencia y con la indiferencia del otro que está en exclusión total. Entonces, esa miseria humana es el que está viviendo la humanidad. Pero ¿hacia dónde conduce eso ese conduce, hombre light? ¿Tú recuerdas aquel libro de Rojas Marcos? Sí, el hombre light. En español, el hombre light. ¿Hacia dónde conduce ese hombre light? Que eso es un término de los 80. Vamos, los 80. Vamos por el 2019. Sí. Y cada vez tiene una fuerza terrible. Sí. Aquello de Sabina, de que no se puede ser tan pobre que solo se tenga dinero. Dinero. Usted tiene que tener cuidado. Ahí vamos a llegar a lo que estamos viviendo en la humanidad, desgraciadamente. Aumenta el suicidio, aumenta la depresión, la sociedad se va hacia el escapismo social. Fíjate que hoy hay más niños y más adolescentes solos e infelices atrapados en un videojuego. Alexitimia social, que es la incapacidad, la incapacidad para expresar emociones positivas. Esa generación de ahora social. Entonces, usted me va enseñando. Eso está produciendo en esta sociedad el desafecto que va a vivir esa población que está creciendo, que está en el videojuego, en el videoclip, en las redes sociales, conectado y mirando hacia abajo en el chateo, que no mira de frente, que no toca, que no abraza, que no le gusta el beso, que la parte humana esencial la está perdiendo. Entonces, cuando la humanidad apunta hacia eso, por eso es que la epidemia de la depresión, que pasa a ser el primer lugar como fenómeno de discapacidad social en el mundo, por encima de las cardiovasculares. Es decir, esta epidemia de depresión, esta epidemia de trastorno de ansiedad, de angustia, fíjate que en Inglaterra acaban, hace 6 meses, de inaugurar el Ministerio de la Soledad. Y te están alquilando personas para hacer compañía. Así como hay Uber, tú llamas a una oficina para pagar, para buscar con quién hablar o comer o compartir, porque eso esencial que se hacía de forma natural, sí, se está perdiendo. Ahora, finalmente, como padres, porque ya usted mencionó ahí los 6 puntos para el bienestar, ahora, como padres, ¿de qué manera uno puede influenciar a los hijos para que encuentren el camino en esto que es lo fundamental,
que esa es la capacidad de ser feliz, porque si algo está demostrado es que por lo material no es. Lo material solamente es importante mientras no se tiene. O sea, el dinero es como la abeja que muere con la victoria. O sea, desde que usted tiene el dinero, ya el dinero pasa a un segundo plano. Mientras no lo tiene, claro que no. Entonces, como padre, ¿qué podemos hacer con los carajitos y carajitas nuestros? Bueno, como padre se está pidiendo que tu prioridad esencial, primaria, sí, es tu familia. La familia sigue siendo el primer artículo de primera necesidad. La familia es el primer espacio de desarrollo sano donde te construye y te da la posibilidad de ser persona. Sí. Entonces, no te vayas mucho al consumo y enséñale a los niños la necesidad de que hay que visitar a la abuela. Que la prioridad es visitar a la abuelita, pero ¿por qué tengo que sacrificar mi internet y mi televisión para ir a ver a la abuelita? Porque la abuelita fue que nos dio la posibilidad en la construcción de lo que hoy tenemos. La abuelita nos dio el amor. Y eso se llama reciprocidad. Hay que la visitar los domingos o los sábados. Tiene que llevarle al otro. Enséñale a darle a los otros niños. Enséñale a darle al amiguito que no lo tiene. A compartir, a ser solidario. Enséñalo no ser mezquino ni egoísta, a que el juego es de él y que viva con esta acumulación de una habitación llena de cosas y no sea capaz de compartir ni deshacerse de ella. Entonces, es la parte afectiva que hay que trabajarle a los niños, a las niñas, para que sean mejores seres humanos. Doctor, terminamos donde teníamos que terminar, porque ahí está lo esencial. Es la familia, La familia. Doctor, como siempre, José Ángel Gómez y Montero. Buen viernes. Nos ha acompañado. Pásela bien. ¿No presentó el libro de este año? No. Hay que terminar un juego. Hay que escribir, no hay que trabajar tanto. Hay un dinero que hay que darse de ganar. Sí. Hay que escribir. A uno le meten presión. Dile que el doctor no está publicando. Póngase en la cosa. Sí, estoy en eso. José Miguel Gómez, salud mental en Enfoque Matinal. Continuamos.